jardín zoológico. Para, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Se pone pesado? Acá les digo que ya se llevan su dosis de ejercicio para toda la semana. A pisar chico, a pisar chico. Jardín japonés, una de las entradas, el estacionamiento. Infierno de gente para entrar. Pise, 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 pise. Por la vereda para no pisar a nadie. Con la maceta y todo, vení con usted para acá que van dos.
Bueno, estamos ya a su fin, el paseo en bicicleta. Avanzar. Bueno, llegamos. Bien. Me cansé más caminar en las piedritas que andar en bicicleta. Esas piedritas, hasta que se achaten va a pasar un tiempo. Bueno, ¿vieron que no es una bicicleta común? Bueno, se ha terminado el recorrido en bicicleta. Ahora voy a hacer este recorrido a pie. Llena de gente, de chicos, por las vacaciones de invierno. Otro de los lagos de Palermo. Si mal no recuerdo, son 7. Pochoclo, manzanita, pochoclo. Ay, Anto, no se venía a hacer esto. ¿Cómo no tienes para alquilar? Toda esta parte que está enrejada pertenece al Rosedal. Paseo el hoy, el Rosedal. Ahí dice. Bueno, vamos a continuar. A continuar todo bordeando el Rosedal. Patio Andaluz. Bueno, ahí estoy individualizando, estoy viendo lo que yo estoy buscando desesperadamente, que es un baño para hacer chichi. Estos son para 6. ¡Suerte! Río de bordeadora cortando pasto.
Ah, no, sopladora, no, bordeadora. Sopladora de hoja. Bueno, acá tengo la entrada para ir al baño. Avanti con el baño. Ahí a la vuelta está lo que yo quiero. Un baño para mí, please. ¡Acá está lo que yo quiero! Ahí se ven todos los rosales. Y allá está la gente haciendo cola, porque como esta es la época donde podan los rosales, le regalan a la gente que quiere un esqueje de rosal con una bolsita de tierra para que lo plante en la casa. Allá está la gente haciendo cola, que después tiene que ir hasta allá. Así que como a mí no me gustan los rosales, voy a seguir el camino. Bueno, ahí se la ve la cola más cercana de la gente para retirar los esquejes. Este es otro de los lagos. A ella ya le tocó el bote remo, pobre Cristo. No le gusta. Ese es el tren, ferrocarril Mitre, que va hacia la zona norte. Sigo a Campo Traviesa, en busca del objetivo. Mirá este titiritero, mirá la audiencia que tiene. Los pobres padres que tienen que sacar a los hijos en vacaciones no saben dónde llevarlo. Aprovechan cualquier cosa para ponerlo a hacer algo. Bueno, estos son los arcos de abajo del ferrocarril. Hace muchos años atrás se llamaba el guindado, porque había una confitería con ese nombre, el guindado. Y todo este sector se lo denominaba Villa Cariño. Hay una película argentina que se llama Villa Cariño. Estoy hablando de hace, no sé, 40 y pico de años atrás. Y la gente venía acá, las parejas, venían acá con sus coches y se ponían a hacer... Como es horario de protección al menor, se ponían a hacer mimitos, ¿no? Por eso que se llamaba Villa Cariño. Y la gente, que las parejas que estaban en los autos, le pedían al guindado algo para tomar. Ahora, tuvo muchos años cerrada toda esta zona, y ahora las han vuelto a abrir. Va, ahora no, ya hace unos años las han vuelto a abrir con todos estos negocios, restaurantes, no negocios, restaurantes.